que ayer la capital navarra esquivó la nieve, hoy no se ha librado y la comarca de Pamplona ha amanecido cubierta por una fina capa blanca. Ha llegado la primera nevada de la temporada y muchos han aprovechado la jornada dominical para trineo en mano disfrutar de los primeros copos. Muy buenas tardes. El Gobierno de Navarra reitera su recomendación a los conductores de que extremen la precaución a la hora de circular por las carreteras de montaña por la posible presencia de nieve y de placas de hielo, y permanece cerrado el acceso a San Miguel de Aralar. Enseguida se lo ampliamos, pero hoy también estaremos en Tudela con la familia de Hugo Montalvo, que falleció tras recibir una brutal paliza hace ahora 21 días. Cerca de 300 vecinos de Tudela han arropado hoy a sus familiares en una concentración en la que han condenado el asesinato y han pedido justicia. La justicia sí puede hacer que esto no se vuelva a repetir. ¿Y cómo? Actuando de una manera rápida, rápida y contundente. Y no dejamos Tudela, porque en la capital ribera un millar de personas se manifestaron ayer para pedir que se mantenga el laboratorio en el Hospital Reina Sofía tal y como está. Denunciaron presiones y falsos informes y alertaron de que peligran los servicios del hospital y sus puestos de trabajo. Y hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que no tiene cura, que afecta al sistema nervioso y que padecen 46.000 personas en toda España. Cada año se diagnostican 1.800 casos nuevos y los primeros síntomas son pérdida de visión y hormigueo en las extremidades. Osasuna busca despedir el año 2011 en Liga con una victoria ante el Villarreal a partir de las 6 de la tarde en el Reino de Navarra. Con la derrota del Sevilla ayer, los rojillos tienen al alcance de su mano, si ganan al Villarreal, marcharse al paro navideño en puestos europeos. Canal 6 Noticias. Oiane Garzarón. Esta mañana la comarca de Pamplona ha amanecido cubierta por una capa blanca y en Gorraiz los trineos ya han salido a la calle. Se trata de la primera nevada en nuestra ciudad que nos anuncia la llegada del invierno. Anoche comenzaron a caer los primeros copos en Pamplona y a pesar de que el suelo estaba mojado por la lluvia de estos dos últimos días, la nieve ha cuajado. Y esta es la estampa con la que amanecían muchas de las localidades de la comarca de Pamplona. La llegada del invierno se va notando con esta primera nevada que tanto los niños como los mayores han sabido aprovechar. La nieve no ha querido quedarse solo en el norte de nuestra comunidad. La cota se mantiene por encima de los 500 metros y en Gorraiz, por ejemplo, esto ha hecho posible que los trineos se hayan dejado ver desde primera hora. Bueno, Borja, ¿te has vestido ya con traje de nieve? Sí. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Muy bien. ¿Y qué estáis haciendo? A ver. Tirándonos en trineo y hacer ángeles de nieve. ¿Cuántas veces ya te vas tirando por la rampa? Cinco. ¿Y cuántas más te vas a tirar? No sé. Muchas. ¿Te gusta la nieve? Sí. ¿Siempre? Sí. Esta primera nevada en la comarca de Pamplona es el preludio de la llegada del esperado invierno para muchos. Creo que es el tiempo de las nevadas, ya se acaba un poco, se cansa uno del calor y de... Entonces se agradece un poco ese tiempo porque ya estamos llegando al invierno. ¿Y los críos, pues les gusta? Sí, la verdad es una gozada para ellos, porque bueno, te levantas, ves la nevada y ya por lo menos parece que está la estación disfrutando el invierno. Sí. Y entonces para ellos también es agradable, porque estás al lado de casa y pueden disfrutar un rato con la nieve que no desplazarte a unos kilómetros para poder jugar con ella más, entonces bueno, pues agradece. Y la verdad es que en esta nevada mañana de domingo en la que el sol se ha dejado ver por momentos, no ha hecho falta moverse ni siquiera de casa para disfrutar de una preciosa estampa casi casi invernal y navideña. La cuenca de Pamplona amanecía hoy teñida de blanco y se unía así al norte de la comunidad, que ya desde ayer presentaba el mismo aspecto. En un pueblo de la Uzama, en Lizaso, se encuentra nuestra compañera Vera Villafranca. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oiane? Muy buenas tardes. Mañana de domingo bonita para disfrutar de la nieve, porque tras las intensas nevadas de la tarde de ayer y de esta madrugada, hoy los pueblos del norte de Navarra se despertaban con esta estampa, mañana soleada, para disfrutar de la primera nevada importante de este otoño-invierno que ya se avecina. Como ven, nos encontramos en una carretera secundaria que presenta este aspecto. Es el mismo que presentan aproximadamente todas las de Navarra, porque no hay ningún problema tampoco en las vías secundarias, a excepción del acceso a San Miguel de Aralar, que permaneció cerrado al tráfico. En los pueblos del norte, muchos vecinos nos han confesado que ya esperaban una nevada como esta, que ha permitido pasar una mañana de domingo por fin teñida de blanco.
A media mañana las quitanieves ya tenían el trabajo prácticamente hecho. Se han afanado a lo largo de la noche y de la madrugada. Eusebio nos cuenta que aunque estaban avisados, no se esperaban una nevada tan contundente. Bueno, nos avisaron para salir ayer como preventivo a las 6 de la mañana y luego empezó a nevar a eso de las 3 de la tarde o así. La verdad es que no estaba esperada la nevada y nos ha pillado un poco de sorpresa. ¿Hay algún problema? ¿Ha habido alguna zona más complicada? No, hemos mantenido bien. Primeramente salieron dos equipos en esta zona, luego han sacado más equipos viendo que empezaba fuerte a nevar y se ha mantenido bastante bien todo negro, la carretera negra. Eusebio vuelve a su trabajo y seguimos camino. En Ostiz nos topamos con José, que se ha pasado la mañana metiendo leña, porque en días como hoy... La verdad es que si te nieva como ahora el fin de semana, que estás muy a gusto en casa, al lado del fogón y tal, pues es bueno. Siempre conviene que nieve el fin de semana. Este año, dice, la primera nevada ha tardado mucho en llegar. Hombre, han tardado mucho porque ha hecho muy buen tiempo hasta ahora. Tampoco se esperaba ahora tan de repente, porque hasta hace unos días hacía muy buena temperatura todavía. Me suele echar en noviembre, así como esta, así, siempre, en noviembre todos los años hechas. Eso sí, con nieve o sin ella, las labores agrícolas no se han detenido hoy en muchos pueblos del norte. En Enderiz, Marcelo, su mujer y sus hijos se han despertado hoy con un propósito. Sí, la foto de Navidad para mandar a la familia. Siempre lo hacemos cuando viene la nieve y el frío y todo esto. Y eso han hecho, posar para enviar la instantánea navideña que mandarán a su familia en Argentina. De allí son y viven en Enderiz desde hace 4 años. Anoche ya se imaginaron que la mañana despertaría blanca. Empezó ayer a la tarde y toda la noche ha estado nevando. Cuando queráis. Y qué mejor que aprovechar nuestra presencia para salir todos en la foto. Con esta instantánea de las primeras nieves en Navarra, felicitarán la Navidad a muchos kilómetros de distancia. Bueno, Nora Liza, son nuestros compañeros, se han quedado un poquito más cerca en Ostiz. Muchísimas gracias, Vera. Y el Gobierno de Navarra reitera su recomendación a los conductores de que extremen la precaución a la hora de circular por las carreteras de montaña por la posible presencia de nieve y de placas de hielo. Y mantiene la alerta naranja por riesgo de nieve a 600 metros. En estos momentos no existen problemas para circular por las carreteras de la red principal y la secundaria. Se encuentra cerrada la carretera de acceso al Santuario de San Miguel de Aralar a partir del punto kilométrico 12. Es obligatorio el uso de cadenas para circular por la Navarra 137 de Burguía y Saba y Francia a partir del punto kilométrico 45 Mata de Haya en el inicio del puerto de Belagua, que se encuentra cerrado a partir de la frontera francesa. Una persona resultó ayer herida grave al chocar la furgoneta que conducía contra un camión cuyo conductor resultó ileso en un accidente ocurrido a la altura del polígono industrial de Vera. La colisión tuvo lugar a las 5:30 en el kilómetro 65 de la carretera nacional 121A, que quedó cortada y el tráfico fue desviado por la travesía de Vera. Como consecuencia del choque, el único ocupante de la furgoneta sufrió politraumatismos y fracturas diversas y quedó atrapado en el vehículo. En España todavía existen 58 tramos de carretera con riesgo elevado. En total son 723 kilómetros en los que hay una media de 32 accidentes mortales al año. Curvas cerradísimas, signos de accidentes y flores a los muertos de la Nacional 322 en Villatoya, Albacete. Son los 12 kilómetros más peligrosos de España desde hace años. Hay muchas curvas, cambio de rasante, muchas intersecciones. Y atentos motoristas, la Nacional 630 en Sevilla es un coladero de accidentes de moto. El firme y las señales están en muy mal estado. Está abandonada ya también. Lleva ya a lo menos 4 o 5 años que no se le hace nada, pero los sábados y domingos es horroroso de moto y además te pasan refilando en grupos de 20, 25, donde hay marcados 60 y van a 140 y 150. Es de matar un padre y un hijo y otro de frente, chocaron dos camiones de frente. Hace 4 años los motoristas eran el 8% de los muertos, ahora son el 16%, el doble. Es fundamental una mejora del firme, poner barreras de protección para motoristas. En España existen aún 58 tramos de carretera con riesgo elevado. En total 723 kilómetros, en los que hay una media de 32 accidentes mortales al año. La buena noticia es que se han reducido respecto al año pasado. La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y tráfico va a intensificar sus controles de alcoholemia. Son días especialmente peligrosos, incluso más que Nochevieja. Los controles se montan con mucha intención, muy cerca de las salidas de los restaurantes, pero la Guardia Civil está sorprendida porque casi todo el mundo da 0-0.
Vamos a realizar un control de alcoholemia. Esto es un control de alcoholemia con mala idea, les explico. Está colocado a la salida de tres asadores de Madrid en la carretera de La Coruña a las 5 de la tarde. Vean lo que pasa. Caballero, un resultado de 0-0. 0-0, caballero. 0-0. Un coche, dos coches, 5, 10, 20 coches. ¿Qué bebéis? Nada, agua. Por intentarlo paran hasta un cura. ¿Al volante no hay que beber ni el vino de misa o qué? Pues no, hay que decir misa pronto. 0-0 todos, y eso que muchos venían de la comida de la empresa. O te turnas, o te aguantas, o no conduces. ¿Qué has bebido? Pues una Coca-Cola y un vaso de agua. Otros sí que habían bebido, pero conducía el abstemio. ¿No has bebido nada? Nada. ¿Eres un campeón? Sí, soy abstemio, ¿no? La verdad es que se agradece tener a alguien así en el grupo, que además es el jefe. ¿Y encima paga? No. Y otros hacen la comida de empresa en los próximos días. La tenemos mañana y lo que hago es no beber. Así de sencillo, porque sé que estos señores estarán pendientes. Tenemos cena mañana. ¿Y qué vas a hacer? Pues quedarme en un hotel, que está al lado. ¿De verdad? Hay un hotel al lado. 70 coches en una hora, 0 positivos, para que no digan que las buenas noticias no son noticia. Unos 300 vecinos de Tubela han arropado hoy a la familia Manzanillas en la concentración organizada para condenar su asesinato hace 21 días y para pedir justicia. Ha partido del lugar donde le mataron, donde se ha guardado un minuto de silencio y la familia ha depositado flores en su memoria. En la misma calle donde hace 21 días dos individuos mataron de una brutal paliza al ecuatoriano de 51 años Hugo Montalvo Manzanillas, sus familiares han depositado una vela y flores y se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo. Desde este punto, sus familiares, arropados por muchos vecinos de Tudela y de la comunidad ecuatoriana y miembros de la corporación municipal, han comenzado la manifestación de condena por su asesinato. Tras recorrer el centro de Tudela, han llegado a la Plaza de los Fueros, donde su sobrino ha pedido justicia para poder encontrar algo de consuelo a su dolor. Yo la vida de mi tío no la voy a recuperar. Mi padre no lo va a poder recuperar a su hermano, ni sus padres a su hijo. Pero una cosa sí les digo. La justicia sí puede hacer que esto no se vuelva a repetir. ¿Y cómo? Actuando de una manera rápida, rápida y contundente. En este acto no ha faltado la familia de Javier Martínez Llort, asesinado en Tudela de forma similar en abril de 2010. Han pedido apoyo para esta familia ahora y de cara al futuro juicio. Gracias a toda la comunidad ecuatoriana por el apoyo que habéis dado a esta gente, que de verdad lo necesita y lo necesita hoy. Y lo necesitará dentro de un año y lo necesitará dentro de dos. Estar con ellos, por favor. El alcalde, Luis Casado, ha dicho que Tudela es una ciudad tranquila, pero que no hay que olvidar estos trágicos sucesos. Que Tudela es una ciudad tranquila, una ciudad de paz, que nos gusta vivir en convivencia entre todos y que un hecho como el que hemos sufrido recientemente otra vez no tiene que romper esa paz. Hugo Montalvo Manzanillas y Javier Martínez Llort nunca hicieron daño a nadie, pero murieron a mano de desalmados sobre los que debe caer todo el peso de la justicia, por ellos y por sus familias. Y un millar de personas se manifestaron ayer en Tudela para que se mantenga el laboratorio en el Hospital Reina Sofía tal y como está ahora. Los manifestantes partieron a las 6 de la tarde desde el centro hospitalario a unos 2 kilómetros de la capital ribera. Junto a los trabajadores del laboratorio, vecinos anónimos y los de los servicios de limpieza que se unieron a la protesta. Su número creció ya en el centro de la ciudad, donde leyeron un comunicado contra el traslado del laboratorio. Denunciaron presiones, falsos informes como excusa para realizar recortes y criticaron a la consejera de Salud y agradecieron las 28.000 firmas de apoyo recogidas, así como el de varios ayuntamientos. Alertaron de que peligran los servicios del hospital y sus puestos de trabajo. Hoy estamos aquí para seguir defendiendo los puestos de trabajo actualmente existentes en el laboratorio del Hospital de Tudela, que con estas medidas y la anulación de la convocatoria de oposición para cubrir 12 plazas de técnico especialista del laboratorio en Navarra, han creado una incertidumbre total sobre el futuro de esta profesión. Y seguimos estando para defender la calidad de nuestro trabajo en dicho laboratorio, único en Navarra con certificado de calidad desde el año 2003. Hoy se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que afecta al sistema nervioso y que no tiene cura. En España esta dolencia afecta a 46.000 personas y cada año se diagnostican
1.800 casos nuevos. Tengo dos hijas que tienen 11 años y la mayor y 9 la segunda. Esta enfermedad la tengo desde que ellas tenían 3 años y un añito. Y bueno, la verdad que cuando me dijeron que tenía esclerosis múltiple, la vida me cambió mucho. Ella es una de las 46.000 personas que padecen esclerosis múltiple en nuestro país. A Ana Belén se lo diagnosticaron hace 6 años y desde entonces se ve obligada a asistir a rehabilitación a diario, un servicio que no cubre la seguridad social y que cada paciente tiene que costear de su bolsillo para frenar el avance de su patología y mejorar la calidad de vida. Los primeros síntomas de esta enfermedad son la pérdida de visión y el hormigueo en las extremidades. La más corriente es la remitente recurrente, porque recuperas, tienes muchísimos años en los que tu vida va a seguir completamente normal y si te cuidas un poquito, pues vas a tener una calidad de vida bastante aceptable. En el tratamiento de la esclerosis múltiple es fundamental llevar una vida sin alteraciones, dejando a un lado el estrés y el trabajo. Muchos afectados aseguran que tras el duro golpe del diagnóstico han aprendido a aprovechar y valorar las pequeñas cosas del día a día. Es un proceso largo y duro, primero asumir y después pues, trabajar a diario. Hoy se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Cada año se diagnostican 1.800 casos nuevos en nuestro país. De cada 4 personas diagnosticadas, 3 son mujeres. Un grupo de científicos ha descubierto que el exceso de peso en los niños puede estar relacionado con la falta de sueño. Casi un 20% de los niños españoles sufre obesidad. Tan importante como la alimentación o el ejercicio físico son las horas de sueño de nuestros pequeños. La mayoría duerme una media de 8 horas diarias. Mi hija duerme 10 a 9 horas. 10. 9 horas generalmente. Porque cuando duermen menos, el día siguiente no rinde bien. Les ves que están mucho más cansados, mucho más tristones. Sufren también más riesgo de padecer obesidad cuando sean mayores. Hasta el doble quienes disfrutan de menos de 5 horas de sueño. Cenar una cena más ligera y cenar tempranito, ¿eh? Esos niños que lo acuestan a las 11 de la noche recién comido. No dormir lo suficiente conlleva un aumento de las hormonas que incitan al apetito. Por eso los especialistas recomiendan unos buenos hábitos desde recién nacidos. El niño debe aprender a dormirse solo en la cuna, con un peluchito, con un muñequito. Luego cuando sea mayor, pues el niño directamente se va a ir solo a la cama. La cifra es alarmante. Casi un 20% de los niños de nuestro país sufre ya obesidad. La Asociación Teletaxi San Fermín ha efectuado la compra de una empresa dedicada al alquiler de vehículos con conductor, ampliando sus líneas de negocio. De esta manera, la compañía diversifica el área de actuación con un servicio nuevo que permitirá operar en toda Navarra sin limitación de origen o destino de los servicios. Tras un año de trabajo, finalmente la agrupación Teletaxi San Fermín ha hecho posible la ampliación de su negocio con la adquisición de la empresa SF Class, dedicada al alquiler de vehículos con conductor, una modalidad similar a la del taxi tradicional que permite operar en toda Navarra sin ningún tipo de limitación de origen o destino de los servicios. Lo que estamos planteándonos pues es el complementar esa compañía con otro tipo de servicios que venían ellos prestando con pues muchos más exclusivos y enfocados a otro tipo de clientes, pues no tanto de calle, sino más comerciales. Y a partir de ahí, bueno, pues ofrecerle un toque de modernidad y de innovación a esa compañía y a la vez unirlo al potencial que tiene la Asociación Teletaxi San Fermín con 309 asociados. Aunque este nuevo servicio no va a suponer grandes aportaciones a los usuarios del taxi en Pamplona, las empresas, los colegios y las administraciones públicas se pueden ver beneficiadas con esta prestación. Con este nuevo servicio, Teletaxi San Fermín considera que ha dado un paso adelante al aportar más competitividad a Navarra. Yo creo que al final es un paso más en la profesionalización de nuestra asociación, ¿no? En el que nosotros somos una organización de empresarios autónomos y lo que venimos a demostrar es que nos comportamos como tales empresarios, alcanzamos otros nichos de mercado y funcionamos como cualquier otra empresa de la comunidad foral. A partir de ahí, pues en una situación complicada, pues venimos a aportar pues también en un futuro creación de puestos de trabajo o ofrecer más riqueza a Navarra, ¿no? Con la oferta de un servicio más moderno y más amplio a sus clientes, la asociación busca la diferenciación a nivel nacional respecto de otras asociaciones de taxistas. Estas Navidades también estarán marcadas por la crisis. Las familias seguirán siendo fieles a los tradicionales presentes de los Reyes Magos y para ello las principales marcas de juguetes han rebajado sus precios. Según un estudio, cada familia se gastará 600 euros en regalos. Parece que ellos son los únicos
que se salvan de la musiquita de la crisis. La cantidad de juguetes no ha variado, lo que sí, el precio. Según un estudio, los padres seguirán encargando a los Reyes Magos juguetes, pero más baratos y poniéndose un tope, 50 euros por niño. A los niños no les puede faltar porque son niños. Por cada niño, 50 euros. Si hacemos cuentas, en la cuarta Navidad marcada por la crisis, cada familia gastará unos 600 euros, la mitad de lo que consumían en época de bonanza. No habrá la euforia ni la compra por impulso que había otras Navidades. Y si en el presupuesto cabe algo para los adultos, tienen claro que ha de ser un detalle útil. Un portamonedas, alguna cosita, si es para hombre, algún perfume. El punto positivo de unas fiestas austeras es este, los descuentos que ya ofrecen los negocios para fomentar el espíritu navideño. ¿Aprenderé tu nombre? Pues nosotros parece que hemos aprendido a comprar. He estado mirando por internet a ver si me salía mejor o no. A ver si en un sitio es 5 euros más barata que en otro. Ahora buscamos, comparamos y no nos lo llevamos hasta encontrar el mejor precio. Ahora cuando piensas en el futuro, todo parece incierto. Y sin embargo, no te sientes preocupado. Porque te tranquiliza mucho saber que con los planes de pensiones y previsión de Caja Rural, pase lo que pase, tu futuro está garantizado. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Osasuna buscará esta tarde ante el Villarreal marcharse de vacaciones en Liga en puestos europeos. Tras la derrota del Sevilla ayer ante el Madrid, los de Mendilibar necesitan la victoria para colocarse en situación de Europa League y cerrar el año con 25 puntos. A falta todavía de 3 jornadas para acabar la primera vuelta. Enfrente un Villarreal en situación delicada, más cerca del descenso que de los puestos europeos para los que fue diseñado. Y con el entrenador en la cuerda floja, Mendilibar decide en estos momentos el posible 11 con las benditas dudas que le ha generado el buen rendimiento tanto de los titulares en Liga como de los menos habituales en Copa, y maneja un amplio abanico de opciones para el encuentro de hoy ante el Villarreal y el del miércoles ante la Almería para cerrar el 2011. Por cierto que el Estadio Reino de Navarra ha amanecido con una ligera capa de nieve, pero no habrá problemas para jugar el encuentro programado para las 6. Y hablamos ahora del Promesas, que a pesar de ir ganando por 3-0 al descanso y tener la mejor ocasión para marcar el cuarto, el filial no pudo parar el ataque de la Real B y los Churiordines lograron dar la vuelta al partido con un campo encharcado que entorpecía el juego de ambos equipos. El Promesas logró ponerse por delante en el marcador con un gol de Manu. Mariano fue el encargado de sumar el segundo, mientras que Roberto Torres convertía el penalti de Echevaguren en el tercer gol. Los de Miguel Merino llegaban al descanso con 10 jugadores tras la expulsión de Navarro en el minuto 35 y ganando 3-0, aunque la segunda parte pintaba a favor del Promesas. Nada más salir al campo, los rojillos fallaron un cuarto gol cantado. A partir de ahí, la Real aprovechó el enfrentarse contra 10 para remontar el partido. La tarde de ayer tampoco fue buena para los jugadores de la Mayasport San Antonio tras una primera mitad favorable para el equipo navarro en la que logró distanciarse por 7 goles del Pucelano. Los albiazules dejaron escapar el partido en el tramo final. No se pueden poner quejas al juego que ayer nos brindó el Amayasport San Antonio. La defensa albiazul destacó sobre todo en la primera mitad, pero los navarros tenían enfrente a un 4 Rayas Valladolid muy superior en presupuesto y calidad de plantilla que les hizo perder el encuentro. Los antonianos comenzaron el partido ilusionados y con ganas de derrotar al rival. Con una defensa anticipativa, aportación de portería y extremos, salidas a la contra veloces y la acción en ataque de Vasco, Nico y Luisfe, el Amayasport San Antonio logró en 12 minutos un 10-2 en el marcador. Ante esto, el entrenador de los pucelanos, Juan Carlos Pastor, reordenó a sus jugadores en el campo y logró irse al descanso con un 17-13. La segunda parte estuvo muy peleada, el Valladolid se vino arriba, pero los albiazules opusieron resistencia. Aún así, todos los esfuerzos fueron pocos. Los antonianos no supieron frenar el juego de Cultura y Romero y tuvieron algunos errores de lanzamientos claros. Fallos que supo aprovechar el equipo visitante para vencer por 2 goles y llevarse 2 puntos a casa. Y mala suerte ayer también para las chicas del actual Club Deportivo Urbina, que tras un encuentro más equilibrado en la primera parte, no logró superar al Burela. Cerca de 400 espectadores se dieron cita en el Polideportivo Escava
para animar a las locales, que comenzaron avisando con una clara ocasión de Mateosa. Con el paso de los minutos, el conjunto burelés reaccionaba y lograba marcar 6 goles. El gol de la honra para las locales lo anotaba Andrea a 5 minutos del final. El Burela despide el ejercicio en puestos de Copa de España. Ahora, cuando piensas en el futuro, todo parece incierto. Y sin embargo, no te sientes preocupado. Porque te tranquiliza mucho saber que con los planes de pensiones y previsión de Caja Rural, pase lo que pase, tu futuro está garantizado. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Mañana en la mitad norte de Navarra el cielo estará muy nuboso con precipitaciones débiles y la cota de nieve ascenderá de los 600 a los 1000 metros al final del día. ¿Y si este año no para de llover? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Ya de cara a mañana lunes tendremos en Navarra, en la mitad norte, cielos muy nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas. En el resto de la comunidad tendremos cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles que van a ser menos frecuentes cuanto más al sur. La cota de nieve se situará entre los 600 metros, subiendo a los 1000 metros al final del día. Las temperaturas, las mínimas, van a ir en ligero descenso con heladas débiles o localmente moderadas que pueden producir en casi todas las zonas y las máximas serán con pocos cambios. De hecho, van a rondar entre los 5 y los 9 grados de máxima y las mínimas van a ir desde los menos 6 grados hasta 1 grado. Los vientos, ya por último, soplan del oeste y del noroeste y van a ir de flojos a moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Y si cae pedrisco esta primavera? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Pedro Almodóvar ha presentado su libro Los archivos de Almodóvar, donde repasa su trayectoria como director de cine a través de textos y fotografías, una publicación que coincide con el anuncio de la 7ª nominación a los Globos de Oro del cineasta manchego. Se podría considerar uno de los mejores momentos de la carrera de Almodóvar. Mientras que el cineasta manchego ha publicado su libro Los archivos de Almodóvar, en el que a través de fotografía repasa su trayectoria en el mundo del cine, su última película, La piel que habito, ha sido nominada a los Globos de Oro. Pedro Almodóvar ha tenido palabras para expresar cómo se siente al recibir su 7º nombramiento a estos premios. El cineasta asegura estar feliz con una nominación que encuentra muy oportuna esta vez. No sé si con nervios, pero yo lo he recibido como casi con más ilusión. O sea, no, todas las veces que me han nominado en los Golden Globe, y han sido bastante, porque la verdad es que la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood me ha tratado muy bien. Por ejemplo, en las dos últimas películas también estuve nominado y por circunstancias o estaba cansado o acababa de llegar de viaje o no preveía y no llegué ni a ir. Y en esta sí pienso ir y la he recibido no con más entusiasmo que otras veces, pero creo que era muy oportuna. La he encontrado muy oportuna esta vez. En cuanto a la publicación, Almodóvar ha expresado que este libro le ha hecho mirar para atrás, asumir y reconciliarse con su pasado. A través de la lectura de los archivos de Almodóvar, vamos viendo cómo el cineasta se enfrenta a sus preocupaciones a lo largo del tiempo y cómo, aún habiendo cambiado, sigue siendo absoluta y radicalmente la misma persona. Nos vamos ahora hasta Corella, donde hoy se están celebrando sus cuartas jornadas del cardo rojo, una verdura que se cultiva especialmente en esa zona por su clima. Durante toda la mañana los visitantes han podido adquirir algunos ejemplares en el mercado al aire libre ubicado en la Plaza de los Fueros. También se ha realizado un concurso de ensaladas de cardo rojo que luego se han podido probar en la tradicional degustación gratuita, así como cardo cocinado con salsa de almendras. Y es que el cardo tiene gran versatilidad a la hora de cocinarlo. Eso sí, hay que saber limpiarlo bien para que tenga el gusto dulce que caracteriza al cardo rojo de Corella. Así nos marchamos. Más información a partir de las 8:30. Que tengan feliz tarde. Adiós.